Estamos otra vez presentes con Enfoque Electoral y agradecemos a todos los seguidores, a todos los suscriptores, la posibilidad de recibirnos, cada uno en su lugar, en su tiempo, en su momento, pero en definitiva siempre estar atentos al contenido, estar atentos a las visitas, a las entrevistas, que no es otra cosa que a los pensamientos, a la manera de pensar de los que vienen para representarnos en la costa riojana. Decisión que tomaremos todos el domingo 7 dentro de muy, pero muy poquitos días. En este espacio, con las nuevas voces, los nuevos actores, los jóvenes de alguna manera, son personas que más allá de la edad están vinculados a su primera incursión en listas políticas. Y esas son las personas que nosotros venimos entrevistando últimamente. Hoy tenemos la oportunidad de conocer, de hecho vamos a conocer a alguien que está muy ligada a uno de los candidatos que tenemos para intendente, está en la lista del MOPIP junto a la candidatura de Enrique Aníbal Díaz Brizuela y como compañera de fórmula, como viceintendenta, a Karina Chumbita. Con quien nosotros vamos a hablar hoy es con Anaí Rodríguez Díaz de Anillaco, una mujer que también ha decidido participar ya en las listas, ¿sí? Y este 7 de mayo. Anaí, bienvenida a Enfoque Electoral. Bueno, buenas tardes, Sergio. Gracias por la oportunidad que generás para que nosotros podamos hacer escuchar la propuesta y dar a conocer a todos tus seguidores lo que ofrecemos como candidato. Bien, Anaí, gracias nuevamente. Vamos a empezar a... Sé que ha recorrido y mucha gente ya la conoció, la vio, la conoce, pero siempre está la gente también desde otros lugares que a través de este canal va conociendo a las personas que se postulan en nuestro departamento. ¿A qué se dedican ahí? ¿Cuál es su profesión? ¿Dónde ha cursado por allí los estudios, ¿no? He citado a Anillaco, pero cuéntenos usted. Bueno, yo tengo de profesión, soy instrumentadora quirúrgica, licenciada en instrumentación quirúrgica. Ejercí mi profesión en el Hospital de la Madre y el Niño. Actualmente trabajo en el Ministerio de Salud Pública como directora general de instrumentación. Y bueno, mi trabajo en la dirección abarca todo lo que es la provincia de La Rioja. En el armado de quirófanos y la reactivación en algunas zonas sanitarias que por ahí se ha perdido todo lo que es la parte del quirófano, ¿no? Bien. ¿Por qué ha decidido involucrarse en esta ocasión en la lista o en la política ya directamente con la posibilidad de un cargo electivo? Hemos decidido participar junto a un grupo de compañeras, más jóvenes que yo, a involucrarse en esto por la situación en la que se vive hoy en la costa, que es una realidad que duele como costeño a todos por la falta de oportunidades que hay en la actualidad, ¿no? Bien, bien. ¿Qué es lo primero que uno observa que no está funcionando bien, que está faltando, que modificaría inmediatamente desde el lugar que le compete? Y en lo que veo que está faltando en primera instancia es generar espacios de escucha a los jóvenes, espacios donde ellos puedan crecer, formarse. El departamento hoy no cuenta con oportunidades para los jóvenes que por ahí terminan su a nivel secundario. No tienen la oportunidad de estudiar en el departamento ni tampoco se brindan las posibilidades para ir a estudiar en capital o en ciudades vecinas.
considero que en el departamento faltan esos espacios de contención para las juventudes, como así también para las mujeres, que por ahí no son tan protagonistas. Particularmente estoy orgullosa de formar parte de esta lista por la posibilidad que nos dan y porque en su mayoría somos, en su totalidad somos mujeres. Hemos respetado la ley de paridad, somos la única lista, por así decirlo, del oficialismo acá en el departamento, que respetamos en la ley de paridad en todos sus estamentos. Bien. Con relación a este mundo, hay muchos jóvenes en las listas, hay muchos jóvenes involucrados en la lista que usted está integrando, que está en segundo lugar, dicho sea de paso, la lista la encabeza Gastón Fuentes, está usted, después está Aldo, bueno, y continúa, pero allí hay muchos jóvenes, y esos jóvenes vienen trabajando desde otro espacio ya desde hace un tiempo con este espacio político, La Costa Late. Sí, así. ¿Cuáles son las carencias que ellos normalmente manifiestan, sienten que hace falta, tanto en Anjullón, por centrarlo, su pueblo, el de residencia, como en la costa en general? Y es un espacio de escucha, donde los jóvenes sientan que son protagonistas. Eso es lo que coincidimos en el grupo que conformamos La Costa Late, como te decía anteriormente. El grupo está conformado por gente más joven que yo, por ahí, como te digo, yo me considero más de la generación intermedia, porque el grupo de La Costa Late está integrado por chicos de edades más bajas que la mía. Bien. Y lo que ellos manifiestan siempre es esa falta de escucha, de oportunidad a que sean parte, a que sientan ese sentido de pertenencia a la costa, de que se puedan llevar a cabo todos los proyectos que ellos tienen, porque tenemos jóvenes muy capaces y que por ahí ven la problemática mejor que uno, ¿no? Bien, bien. A nivel municipal, si usted le tocaría ser, vamos a permitirnos soñar, que esa es la idea que también venimos convocando a cada uno de los referentes de la lista, poniéndole en la posición de intendente, o sea, de pronto hoy es candidato a concejal, pero si usted fuese intendente, ¿qué medida tomaría rápidamente? Y la medida que tomaría es dejar que el costeño piense libremente, no inhibir los, no quitarles la posibilidad de que puedan opinar y puedan expresarse libremente. Bien. Sobre ese punto, ahora que están en campaña, sobre ese punto de la libertad o de expresarse, ¿qué les dice la gente? ¿Con qué situaciones se encuentran ustedes al golpear la puerta de una casa? Y con las situaciones con las que encontramos, por ejemplo, la falta de trabajo, el trabajo precario con el que hoy cuenta el costeño, que no hubo incrementos ni de fuentes laborales acá en el departamento, fundamentalmente hace hincapié en el tema de los contratos, ¿no?, que hoy están tan mencionados. Bien. ¿Se puede revertir ese tema, Anaí, por ejemplo, el tema de la precarización? ¿Se puede llegar a darle otra oportunidad a la gente para que salga primero de un sistema que de hecho tiene ingresos bajos, demasiado bajos, y segundo, bueno, la imposibilidad también de proyectar su propia vida, ¿no? Sí, ¿se puede modificar eso? ¿Considera que es posible? Considero que se puede modificar en su totalidad si realmente permitimos que las políticas de provincia lleguen al departamento. Ajá. Y de una forma, desde el tema de bancarizar al precarizado hasta de duplicar los sueldos. De hecho, una de las propuestas de nuestro candidato, como hizo una evaluación profunda de la economía que ingresa, de los recursos que ingresan al departamento, se puede modificar y hasta duplicar el ingreso que hoy perciben actualmente los precarizados con dependencia municipal. Bien. ¿Qué no haría nunca en el terreno de la política? Ya sea hoy como candidata a concejal o mañana en el puesto que esté, pero que siempre ligado a la vida política, de pronto diga, yo esto no lo haría jamás. Lo que no haría nunca es dejar de escuchar al pueblo y subestimarlo. Eso nunca haría. Bien, bien. ¿Qué sueño tiene para la costa, en el conjunto de la costa?
Y sueño con una costa que pueda crecer con oportunidades para todas y todos, donde nuestros jóvenes que puedan estudiar y crecer y puedan venir a apostar a nuestro suelo, donde los niños que son el futuro puedan desempeñarse de manera libre, sin ninguna dificultad, ¿no? Que puedan tener oportunidades, que puedan contar con plazas en buenas condiciones, con espacios verdes, que puedan contar con instituciones educativas, que no les falte nada, que puedan contar con una salud que abarque las especialidades que más demandan en la niñez. Con esa costa sueño. Bien. ¿Qué necesidades en general ha observado más dentro de las conversaciones con la gente, las reuniones, lo que han venido trabajando en este último tiempo, ¿no? Que obligaría por ahí a tener una rápida acción. ¿Qué necesidades? Necesidades de la gente, o sea, por un lado uno puede marcar lo que marcaba hace un rato, el tema, el diálogo, el trabajo, pero si uno tiene que marcar las prioridades, ¿sí? Lo que haría o lo que trataría de que se logre lo más rápido posible, lo que sería en el corto plazo. Y en el corto plazo, para mí lo más inmediato es que el costeño tenga ingresos en el bolsillo. Ajá. Para poder mantener a su familia, ¿no? Bien. Para mí eso sería lo inmediato, y después obviamente empezar a trabajar en todo lo que se puede ofrecer como servicio a la comunidad, dar solución y estar ofrecer servicios de calidad. Bien. ¿Qué tipo de concejal serían ahí? Vamos a imaginar ese escenario, está en el Consejo Deliberante, ¿qué tipo de representante vamos a tener nosotros en 4 años? Y yo sería una concejal que defendería los derechos del pueblo, sin importar que el intendente que esté fuese del partido que hoy nos toca representar en la lista, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo está Enrique? Si su candidato, ¿cómo lo ve a él de cara a esta contienda, después de varios años de no participar activamente con las candidaturas? Él se encuentra en una campaña muy pacífica. Hoy por hoy es una campaña atípica a lo que estamos acostumbrados, porque se dio en un escenario muy tranquilo, donde tuvimos mucha buena aceptación del vecino costeño, donde ese escenario se planteó desde la escucha, donde antes en otras elecciones por ahí no se permitía tanto eso, capaz que la situación de apriete y miedo ha llevado a la gente al hartazgo, ¿no? A estar cansada de eso. Y eso llevó a que hoy se encuentre con un candidato tranquilo, está muy tranquilo. Bien. Con relación a Ricardo Quintela, ¿qué opinión tiene, por supuesto, de él, que aspira a su reelección? ¿Y qué cosa nota dentro del departamento, o sea, vinculado a la acción de gobierno? Uh-huh. Bueno, Ricardo Quintela, ¿qué opino personalmente de él? Es una persona muy humana, que tiene una empatía única, que ha generado muchos espacios para los jóvenes, pero que hoy, lamentablemente, todas sus políticas y sus ideas no han llegado a la costa riojana, no se ha visto plasmado eso acá. Uh-huh. Me ha costado que llegue eso. ¿Por qué no llegó? ¿Qué opinión tiene sobre ese tema? Y no llegaron por las formas que tienen de gobernar, no solamente por el intendente actual, sino por lo que ya venía, ¿no? Por el que hoy es ministro de Infraestructura. Bien. ¿Cómo no se ha visto plasmado ninguna política de la provincia acá en el departamento? Bien. ¿De alguna manera eso, ustedes que son parte de la lista, le pudieron plantear al gobernador esa situación? Personalmente no he podido plantearle, pero creo que tiene conocimiento de acuerdo a lo que él escucha, maneja también redes y ve a la gente que acá no han llegado sus políticas. Bien, bien. ¿Esta situación se puede llegar a revertir? ¿Confía en que si de pronto el apoyo surge para ustedes dentro del Consejo, para Enrique,
¿Esto se puede revertir esta situación? Por supuesto, sí, sí. Estoy totalmente convencida de que llegando a la Intendencia, Enrique, las políticas de provincia van a llegar en su totalidad. Bien. Bueno, en este momento también hay obras que se están ejecutando. ¿Qué obras considera que son importantes que se puedan plasmar en el corto plazo? Y como te dije fuera del aire, para mí lo más importante y lo que se tiene que plasmar es ponerle el dinero, el ingreso al costeño, porque hoy con los programas que perciben no llegan ni a la semana. Para mí eso es lo inmediato que se tiene que resolver. Bien. ¿Hay alguna forma, digamos, de cómo se podría instrumentar algo para generar trabajo? ¿Cómo se podría instrumentar para mejorar esa situación? Tuvimos la parte, digamos, la propuesta del candidato, pero usted, ¿cómo cree que se podría acompañar para mejorar y que tenga plata justamente en el bolsillo el trabajador? Y lo primero que se debería hacer es una organización y redistribución del recurso que llega al departamento. Todos sabemos que no llega en su totalidad y que si hay una reorganización y distribución de los recursos que ingresa, el costeño va a poder percibir un poco más, si eso queda para los costeños, ¿no? Bien. Anaí, ¿por qué la gente debería votar la lista de concejales, debería votar al MOPIP, que es el partido que tiene completo, tiene todos los estamentos, tiene Consejo Deliberante, tiene Convencional Constituyente, tiene Gobernador y Vice, y tiene candidato a Intendente? ¿Por qué la gente debería elegirlos? Porque el costeño tiene que saber que esta es la lista que le garantiza el crecimiento para todas y todos. Es una lista que le brinda la oportunidad a todos y no para algunos pocos, de que es amplia en oportunidades, que es un espacio que se ha generado, una mesa de conciliación, como dice nuestro conductor Enrique Díaz Brizuela, para escuchar al costeño y para generar oportunidades que hasta hoy no se han visto acá en el pueblo costeño. Bien. Tiene nuestra cámara, tiene nuestro micrófono, hay seguidores, oyentes, lectores que están allí esperando, escuchando por supuesto el mensaje, siguiendo este momento. Déjeles un mensaje para ellos, una invitación rumbo al 7 de mayo. El mensaje que les dejo es que pierdan el miedo, que vuelvan a recuperar el sentido de pertenencia por nuestra tierra, que es hora de despertar, de recuperar lo que es nuestro y que apuesten a un futuro en la costa. Anaí, gracias por estar en este espacio en Enfoque Electoral. Muy bien, muchísimas gracias por este espacio. La palabra de los actores de la política pasan por Enfoque Electoral aquí en Radio Velasco, en Velasco TV, en este canal, y por supuesto le agradecemos a todos los suscriptores la posibilidad de escucharnos y vernos en cada uno de nuestros encuentros. Hoy el turno de Anaí Rodríguez Díaz, que es candidata a concejal del MOPIP, junto a Enrique Aníbal Díaz Brizuela. Muchas gracias, esto fue Enfoque Electoral.